Al juzgado décimo de paz de San Salvador fueron llevados los dos jóvenes detenidos el miércoles de esta semana durante las protestas en los alrededores de la Asamblea Legislativa. Según el requerimiento presentado ayer por Fiscalía, José Luis Bernal y Brian Martínez están siendo acusados del delito de daños, sancionado en el artículo 221 del Código Penal. El delito de daños lleva consigo lo que es una salida alterna a lo que es una conciliación. Nosotros no estamos enfocados a una conciliación, porque basta con verificar el requerimiento que ellos han presentado este día y no están presentando ningún elemento probatorio. En este caso, sabemos bien que para una audiencia inicial no se valora prueba, pero sí indicios de una posible participación. Brian Martínez y José Luis Bernal son acusados de causar daños en cristales de la Corte Suprema de Justicia y en al menos 10 vehículos que se encontraban en el estacionamiento de dicha institución. Por su parte, el rector de la UES, Roger Arias, sostiene que se trató de una detención ilegal y que hasta el momento la policía no ha logrado demostrar que ellos son los responsables de los daños. Hemos decidido iniciar o solicitar a la Inspectoría de la Policía Nacional Civil un requerimiento por, o mejor dicho, una investigación por la forma en que fueron detenidos, particularmente nuestro estudiante José Luis Bernal. Cualquier intervención de la policía, sobre todo una de esta naturaleza, está sujeta a cualquier tipo de investigación. Así es el sistema y para ello pues hay un debido proceso. Ante una situación como la ocurrida ayer, por lo general siempre hay una denuncia después de las intervenciones. Sin embargo, lo importante es que la policía siempre esté sujeta a este tipo de controles. El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que el procedimiento que realizó el personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden, UMO, al detener a los dos jóvenes tras dañar propiedad privada, se hizo apegado a ley. Los elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden actuaron conforme a los procedimientos establecidos, se respetaron los protocolos de actuación, legal y técnicamente fue un procedimiento bien aplicado. De forma que a nosotros como mando lo que nos corresponde es dar el apoyo respectivo. No se reprimió la movilización en ningún momento. Se actuó en la medida necesaria y en el momento justo cuando ya era requerido, puesto que se estaba cometiendo un delito con daños materiales graves. Estos videos demuestran la participación activa de Brian Martínez en los desórdenes ocurridos el pasado miércoles. Al ser cuestionados ambos jóvenes en los hechos que la policía les imputa, se limitaron a responder lo siguiente. Pues ahorita no puedo opinar nada sobre eso porque todavía está en espera el juicio. Estoy a la espera todavía de ver, como dijo el abogado, quién se vaya a presentar como parte afectada exactamente. En las redes sociales, el presidente electo Nayib Bukele alabó a la Fiscalía General de la República en no solicitar detención ni medidas en el proceso contra los estudiantes. Ambos fueron liberados ya. Y en efecto, se les decretó libertad condicional, ya que la Fiscalía no solicitó detención, solo instrucción formal. Ambos implicados deberán presentarse hoy a la audiencia inicial, siempre en el juzgado décimo de paz. Max Villalta, TCS Noticias.